Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. El sector agrícola no ha detenido su actividad durante esta emergencia y cuenta con oportunidades de empleo para nacionales en las cosechas de café, melón, sandía, yuca, piña, banano, teca, caña de azúcar y palma aceitera. Es por esta razón que los Ministerios de Agricultura y Ganadería y Trabajo y Seguridad Social, en conjunto con el sector agroproductivo, hacen un llamado a miles de costarricenses afectados por la crisis del COVID-19 para que opten por las opciones de empleo que el sector agropecuario ofrece, ingresando sus datos en este formulario que encontrará en las páginas del MAG y del Ministerio de Trabajo. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida.
Buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido. Saludamos a los colegas que nos acompañan de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID para este viernes. Le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, doctor Salas. Bueno, muy buenas tardes a la señora Pilar Garrido, ministra de Planificación, coordinadora del equipo económico, y a todos los que están presentes y siguiendo la transmisión. Hoy, 26 de junio, se registran 152 casos de COVID-19. Llegamos a un total acumulado de 2,836 casos. El rango de edad es de 0 a 94 años. Tenemos acá a 1,253 mujeres y 1,583 hombres, y son 2,069 costarricenses, 756 que son extranjeros y 11 se encuentran en investigación su nacionalidad. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Tenemos con respecto a la edad, 2,186 adultos, 136 personas mayores, 438 menores de edad y 76 se encuentran en investigación su edad. Se registran 1,280 personas recuperadas que están distribuidas en 73 cantones. Estos casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 92 años. Tenemos 602 mujeres y 678 hombres. Por edad son 1,067 adultos, 57 personas mayores, 145 menores de edad y 11 que están en investigación. Con respecto a los fallecimientos, todos muy lamentables, se registran 12, 3 de ellos son mujeres y 9 son hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 87 años. Tenemos actualmente un aumento en el número de personas hospitalizadas, llegamos a 36, 6 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 43 hasta los 78 años. Hasta este momento se han descartado 26,866 personas y se han procesado un total de 38,500 muestras. A continuación, los compañeros que van a intervenir van a hacer unas actualizaciones sobre los estatus de alerta y sobre el avance o eventualmente mantenerse en lo que ha sido las fases
de apertura. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte ofrecido. A continuación veremos un video del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos dará un detalle sobre las alertas en el país. Lo escuchamos a continuación. Muy buenas tardes. Para este viernes 26 de junio del 2020 tendremos los siguientes cambios en los niveles de alerta por COVID-19 que rigen en el país. Estos cambios serán efectivos a partir de la medianoche de hoy y corresponden a los siguientes cantones y distritos. Para los distritos de Dos Ríos, Aguas Claras y Bijagua en el cantón de Upala se pasa a alerta amarilla. Para el sector noroeste de La Fortuna de San Carlos, que corresponde a las comunidades de La Fortuna Centro, Z13, Barrio Manolo, Barrio Pilo, Barrio Pastoral, Barrio Olivo, Barrio Dora, Barrio La Guaria, sector de Catarata, Jaurí 1, Jaurí 2, La Palma y Tabacón, también pasamos a la condición de alerta amarilla. En el distrito de Peñas Blancas, cantón de San Ramón, en la comunidad, específicamente en la comunidad del Castillo, también pasa a la condición de alerta amarilla. En el distrito de Guápiles, el centro de Guápiles, distrito de Jiménez y la colonia del cantón de Pocosí, también en condición de alerta amarilla. Asimismo, los distritos de Frailes, Damas, San Cristóbal, San Antonio y Gravillas en el cantón de Desamparados, todos estos pasan a la condición de alerta amarilla. Mantenemos en condición de alerta naranja los siguientes cantones y también distritos específicos. El cantón de Alajuelita, todos sus distritos en alerta naranja. El cantón de Corredores, todos sus distritos en alerta naranja. Y en el caso específico de los siguientes cantones, cambian las alertas en los distritos específicos que mencionaré. En el cantón de San José, el distrito de Pavas se mantiene en alerta naranja. En el cantón de Upala se mantienen en alerta naranja los distritos de Upala, San José, Delicias, Yolillal y Canalete. En el cantón de San Carlos se mantienen en alerta naranja el sector sureste del distrito de La Fortuna, con las comunidades asociadas de Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge y Santa Cecilia. Asimismo, se mantiene en condición de alerta naranja el distrito de Florencia, específicamente en las comunidades de La Vega y Bonanza. En el cantón de Pocosí se mantienen en alerta naranja los distritos de Cariari, Colorado, La Rita y Roxana. Para el cantón de Desamparados se mantienen en alerta naranja los distritos de Desamparados, Patarrá, Los Guido, San Miguel, San Rafael Abajo, San Rafael Arriba y San Juan de Dios. En el cantón de San Ramón se mantiene en alerta naranja el distrito de Peñas Blancas, exceptuando la comunidad del Castillo. En el cantón de Los Chiles se mantiene en alerta naranja el distrito de Los Chiles y en el cantón de Punta Arenas se mantiene en alerta naranja el distrito de Paquera. Asimismo, en el cantón de Guatuso se mantiene en alerta naranja el distrito de San Rafael. El resto del país, que no he mencionado en esta oportunidad, se mantiene en alerta amarilla. Es importante mencionar que los estados de alerta se establecen en función de la información de la vigilancia epidemiológica hecha por el Ministerio de Salud, asociado a las condiciones de vulnerabilidad de los diferentes territorios, y estas alertas también son insumo fundamental para la explicación de las fases siguientes en los términos de la reapertura de las medidas restrictivas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. A continuación escucharemos a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido, quien nos dará el detalle del proceso de reapertura económica en el país. Muy buenas tardes, doña Pilar.
Buenas tardes al señor ministro de Salud, Daniel Salas. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí al de hoy y a quienes están con nosotros acompañándonos desde sus casas y lugares de trabajo. El presidente hace unos días se refería a este concepto del baile y el martillo. Dentro de este concepto quería referirse exactamente al tema del proceso de reapertura responsable y gradual en el que estamos trabajando en términos económicos y que se fundamenta fuertemente en lo que son los datos, datos epidemiológicos, datos de riesgo y un nuevo conjunto de datos que nos hacen visualizar datos de flujos entre cantones que tienen un alto riesgo de transmisión comunitaria hacia otros que también presentan un riesgo aumentado. Eso significa, en la lógica de la reapertura de la actividad económica, que hay también diferencias entre los diferentes territorios. Hay un conjunto de cantones a los cuales ya se ha referido el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y de distritos que se mantienen y en los cuales no se avanza la fase 3 de apertura económica definida por el Ministerio de Salud en conjunto con otras autoridades de gobierno, en las cuales en esos cantones no se estaría aún en la fase 2 o en la fase 1. La fase 1 son medidas restrictivas en cuanto a la circulación, al horario de cierre de establecimientos y a la restricción vehicular. Los cantones en alerta naranja no estarían avanzando. Hay otro conjunto de cantones en los cuales está dividido y de distritos en los cuales está dividido nuestro país, en los cuales hay un riesgo y por eso son cantones que están y distritos que se encuentran en amarillo y en los cuales hay, por los patrones de movilización y por la cercanía con esas zonas de alerta naranja que están ubicados en el gran área metropolitana, en los cuales hemos visualizado un riesgo aumentado. En esos cantones y en esos distritos donde hay un riesgo aumentado, no se estará avanzando en la fase 3 de apertura económica. Esos distritos en los cuales no se estará aumentando en la fase 3 de apertura económica por el riesgo aumentado son los siguientes: Ulloa, La Uruca, La Merced, Hospital, Atillo, Matarredonda, Catedral, Curriabat, San Francisco de Ríos, San Sebastián, Acerrí, San Gabriel, Corralillo, Zapote y San Rafael. En estos no se estará avanzando en la fase 3 de apertura económica y en el resto de los distritos de nuestro país que no se encuentren en alerta naranja y que no se encuentren en esta lista de distritos en alerta amarilla con riesgo aumentado por la cercanía a los distritos en alerta naranja, sí se avanzará en la fase 3 de apertura económica. Esta fase 3 incluye el poder asistir a cines y teatros los fines de semana, a las tiendas en fin de semana, al horario extendido de la playa a las 9:30, incluyendo fin de semana, y a centros religiosos, siempre y cuando se haga un absoluto respeto de los protocolos y se use también lo que nuestro ministro de Salud ha establecido como el uso obligatorio de la mascarilla, el respeto de los aforos, el distanciamiento social. Es así como en este baile y en este martillo hay diferencias entre los diferentes distritos. Ese sería el reporte de la reapertura para este momento. Muchas gracias a la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido, por el detalle. A continuación, volvemos a cederle la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, que nos dará un detalle sobre el tema de mascarillas. Muchas gracias. Como ustedes entenderán, toda esta dinámica de sociedad en donde seguimos conviviendo con el virus que provoca el COVID-19, el SARS-CoV-2, siempre sigue ameritando el más alto grado de responsabilidad con respecto al mantenimiento, como decía la ministra de Planificación, de lo que es el distanciamiento físico, que se manifiesta mucho en lo que es mantenimiento de la burbuja social y justamente que se respeten
los 1.8 metros entre burbujas sociales, o bien los espacios que así se determinen para los diferentes servicios. Así que yo insto, porque vean que estamos tratando de hacer justamente ese balance entre las medidas que se toman, pero ocupamos el compromiso completo. ¿Para qué? Para que los cantones que están en anaranjado no progresen a rojo, sino más bien poder devolverlos amarillo, para que esos distritos de atracción o de una influencia, de patrones de influencia muy fuertes de los distritos o cantones que tienen alerta anaranjada, pues justamente al recuperarle el estatus de alerta anaranjada, ya esos cantones salen de esa línea de no poder avanzar a la fase 3. Así que de verdad que yo creo que aquí entre todos y todas podemos hacerlo, pero ocupamos estar colaborando, estar aportando para cuidarnos todos y todas. Con respecto, recordemos que a partir de mañana rige el uso obligatorio de caretas o de mascarillas para diferentes lugares o escenarios. Entonces yo quiero aquí detallar este asunto del uso obligatorio y también recalcar que lo he venido diciendo, pero puede ser que alguien no haya seguido la transmisión en el momento que lo dije anteriormente. Una mascarilla conlleva un altísimo grado de responsabilidad, el hecho de no dejarla botada por ahí, de saber colocársela, lavarse las manos antes de colocársela, porque recordemos que si usted tiene las manos sucias y se pone la mascarilla, pues justamente se puede más bien llevar el virus a la boca o a la nariz. Y saber que no hay que estarla manipulando, que cuando ya se humedece, porque la respiración, estar hablando, va a humedecer la mascarilla, hay que buscar cómo reemplazarla, porque si no, se pierde la capacidad de contención de las gotitas de saliva y entonces ya no es eficaz. Entonces, bajo esa premisa y sabiendo que esto no es que reemplaza, no es que una mascarilla nos da la licencia para transgredir las burbujas sociales o el no saludarse de beso, de mano o abrazo, será obligatorio a partir de mañana el uso de mascarillas para toda persona que atienda público. En el caso de restaurantes, ahí recordemos que se puede hacer intercambio entre careta, que es la que cubre toda la cara, o la mascarilla, que es la que cubre la boca y la nariz. Pero en el caso de restaurantes, las personas que toman el pedido deben usar cubre bocas, mascarilla, no careta. Ahí no es intercambiable. En el resto de las situaciones sí puede ser o careta o mascarilla. El personal de atención al público que cuente con barreras físicas, vidrios, acrílicos, polietilenos, no está obligado a usar careta o mascarilla. Y recordemos que tiene que haber una razonabilidad en la extensión de esas barreras físicas. No se trata de poner simplemente un semicírculo pequeñito, ¿verdad?, o un cuadrito pequeñito enfrente, sino que tiene que tener razonabilidad en lo que es la protección. Y en esos casos, sí, no hace falta usar la mascarilla o la careta. Es obligatoria también la careta o la mascarilla para los clientes y para los choferes de transporte público remunerado de personas dentro de los vehículos y recomendado en estaciones y paradas. La empresa autobusera tendrá la rotulación respectiva sobre el uso correcto de estos implementos. También es obligatoria para los asistentes y quienes ofician actos religiosos en los distritos y cantones en donde se permite avanzar a fase 3, como ya lo han explicado los compañeros y la compañera anteriormente. También para los asistentes a teatros y cines, obligatorio el uso de la mascarilla o careta, y obviamente estamos de acuerdo en que los que atienden también tienen que usarlo. Todos los que atienden público en general tienen que usarlo. Las personas que visitan centros de salud, que visitan centros de privados de libertad, centros de atención de personas que consumen sustancias psicoactivas o centros de atención de población que posea factores de riesgo, todos ellos deben usar de forma obligatoria la careta o el cubre boca, la mascarilla. También para las personas cuidadoras de personas adultas mayores, y de personas con discapacidad, especialmente quienes prestan este servicio en asilos, en hogares de ancianos y otras alternativas. También para las personas que laboran en los call centers, recordemos, centros de llamadas,
siempre y cuando compartan cubículos. Si tienen un cubículo aparte, pues no tienen que usar la mascarilla o la careta. Recordemos que también es intercambiable mascarilla o careta. También para los clientes de los bancos, previendo las medidas de seguridad implementadas por las entidades y minimizando la manipulación de la mascarilla o la careta. Recordemos que el uso correcto de estos implementos, de la mascarilla o la careta, es un asunto que va enfocado a salvar vidas, no es una cosa menor. Las mascarillas pueden ser quirúrgicas o pueden ser de tela. Las N95, que también se venden, solamente están recomendadas, y las quirúrgicas incluso, el perfil es para personal de salud que atiende en hospitales. Hay algunas mascarillas que justamente que son tipo sanitarias, que no tienen tal vez el grado quirúrgico, pero las más recomendadas para este tipo de situaciones son o las caretas, que ya hablamos, o las mascarillas de tela o desechables, que tal vez no tengan el grado quirúrgico, pero también se pueden usar, pero lo que sí no debe ser usado por la población, no está recomendado, es la N95, solamente para personal de salud, e incluso no solamente es para todo el personal de salud, es para el personal de salud que va a tomar una muestra respiratoria de un paciente sospechoso o bien va a hacer un procedimiento que conlleva un riesgo aumentado o estando en un lugar de riesgo incrementado como una unidad de cuidados intensivos, en una intubación, extubación o simplemente la permanencia en sí en una unidad de cuidados intensivos. Y recordemos que toda la instrucción sobre el uso adecuado de las mascarillas y el detalle de cómo poder confeccionarlas está en la página web del Ministerio, que es ministeriodesalud.gob.cr, y ahí ustedes ven en el centro de información el material y ahí está todo el detalle. Recordemos que esta medida se hace necesaria, ¿por qué? Porque tenemos un aumento de casos, tenemos una apertura de servicios que en algunos lugares ha ido incrementándose, en otros la mantenemos justamente por el riesgo, y que también pues tenemos centros densamente poblados en donde ya existe una importante situación con el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Y recordar siempre que esto no sustituye, porque yo de verdad no quisiera que demos la falsa sensación de que la mascarilla ya ahora sí es la protección absoluta. Todo lo contrario, es complementaria y ayuda mucho a las otras medidas que ya hemos indicado, de la burbuja social, del lavado de manos antes de tocarnos la cara en lugares públicos, de no saludar, de contacto físico, de todo lo que es la desinfección de las superficies de forma frecuente y demás. También quisiera anunciar la apertura de las fronteras, no se va a hacer aún, vamos a esperar hasta el 1 de agosto. Se va a hacer para los aeropuertos internacionales, tanto para el Daniel Oduber como para el Juan Santa María, y que solamente va a permitirse para los países que tengan una situación controlada con respecto a la transmisión, y que recordemos que se va a seguir un protocolo muy estricto sanitario para dar toda la trazabilidad eventual a las personas que puedan ingresar al país, pero recordemos que esto no se va a permitir, no se va a habilitar hasta que no se cumplan todas las condiciones que estamos trabajando, no voy a detallarlas en este momento, pero que ya se están trabajando de la mano, ya el protocolo de aeropuertos está prácticamente listo, pero faltan todavía muchos detalles en la parte del encadenamiento y todo lo que conlleva el ingreso de una persona por los aeropuertos. Y también ya finalmente para indicar que recordemos que estamos bajo la influencia de los polvos del Sahara, así que es importante recordar que si tenemos una irritación extraña en los ojos, es importante lavar con abundante agua, también cubrir la nariz y boca, en este caso con las mascarillas, ¿verdad? Los pañuelos de tela que estén humedecidos, o las mascarillas ayudan mucho, que de todos modos en este caso ya están recomendadas y en algunos casos más bien es obligatorio su uso. También evitar exponerse a espacios abiertos, tapar fuentes de agua para que no les caiga este polvo, ¿verdad? En pozos, en recipientes, en estanques, y también recordarles guardar a los animales y cambiarles el agua y la comida como parte de las medidas, que es un comercial válido porque hoy tenemos justamente, parece, el pico más importante en lo que es la influencia de los polvos del Sahara. Muchas gracias al ministro de Salud. Volvemos a escuchar a la ministra de Planificación y Política Económica, doña Pilar Garrido.
Quisiera reiterar los distritos que mencionamos hace un momento que no estarían avanzando a la fase de apertura 3. Reitero que hay algunos que están bajo alerta naranja, los cuales hay medidas restrictivas mayores en términos vinculados con lo que es los horarios de cierre y también de restricción vehicular. Los cantones que están y los distritos que están en amarillo tienen todos riesgo, solamente que hay algunos en los que por su cercanía y por también la esfera de influencia y el flujo y un análisis de flujo de movilización hemos constatado que el riesgo es aumentado. Esos distritos en los cuales el riesgo es aumentado por ese patrón de influencia y por esos patrones de movilización que no estarían avanzando en la fase de apertura económica, en la fase 3, son los siguientes: Ulloa, La Uruca, La Merced, Hospital, Atillo, Mata Redonda, Catedral, Curriabat, San Francisco de Ríos, San Sebastián, Acerrí, San Gabriel, Corralillo, San Rafael y Zapote. Reitero, estos distritos no estarían pasando a la fase de apertura 3 porque tienen un riesgo aumentado por sus patrones de influencia. El resto de los distritos que no se encuentren en alerta naranja y que no hayan sido mencionados hace unos segundos, pues sí pueden continuar en la fase de apertura 3 siempre y cuando se haga un respeto absoluto y riguroso de los protocolos sanitarios que se han mencionado, así como del uso de mascarilla al que se refería mi colega ministro de Salud. Muchas gracias a la ministra de Planificación. Iniciamos con el periodo de consultas presenciales de los colegas que se encuentran en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar sus consultas es el colega Alan Arroyo de Noticias Colombia. Por favor, Alan, indicar a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los dos jerarcas y a los que nos están viendo y escuchando. Doctor Salas, primero para doña Pilar también, quería que puntualicen, empieza a partir de mañana ya esta medida, la fase 3, porque creo, o se nos fue a nosotros, o no los escuchamos decir claramente cuándo comienza todo este cambio ya de la dinámica. Y les quería pedir si podían puntualizar cuáles son los aspectos para que estos lugares de riesgo que ustedes han mencionado entren en esta lista y no puedan ingresar a la fase 3. Y les pregunto porque se ha generado la duda, o qué recomendación para los habitantes, porque si en Zapote, por ejemplo, donde estamos acá ubicados, no abren, sí me puedo trasladar a otro cantón más cercano, puedo ir al cine a otro lugar, en fin. ¿Cuál es la recomendación para los habitantes de estos lugares ante ese riesgo, pero no se restringe la movilidad para ellos? Le quería también preguntar al doctor Salas, ¿cómo definimos, y sé que la lista de países se va a dar posiblemente ya cuando se acerque la fecha del 1 de agosto, pero qué parámetros se va a utilizar para definir que un país tiene controlada la pandemia? Porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene estados más controlados que otros, China, que lo dábamos por controlado más básicamente la pandemia, se hablaba de un segundo brote. Entonces, ¿cómo definir un país controlado cuando llegue ya el momento? ¿Qué parámetros se van a utilizar en algo tan cambiante? Y la última consulta, ¿cómo avanza la muestra en Pavas y qué resultados, ministro, van a buscar ustedes de toda esta práctica que se está realizando en Pavas? Porque algunos sectores han dicho, bueno, lógicamente más pruebas, posiblemente más casos, pero ¿qué conclusión se espera de toda esta muestra? Y si los resultados, que posiblemente se vayan conociendo ya entre y el próximo lunes, la próxima semana, si esos son los resultados concretos para definir de parte de ustedes que hay transmisión comunitaria en este distrito josefino. Muchas gracias. Escuchamos al ministro de Salud y posteriormente la ministra de Planificación tal vez pueda aportar más a la respuesta. Sí, con respecto a don Alan, muchas gracias por la pregunta. La primera es de este asunto de por qué se seleccionan esos distritos. Y eso, para hacer todo este asunto de no avanzar a la fase 3, sobre todo es por eso, porque existe ya una trazabilidad o un histórico de que son los sitios de mayor afluencia. Pero aquí yo también quiero hacer un llamado a que los habitantes de los cantones o distritos que ya tienen una alerta naranja, tratar de hacer su actividad en la misma zona,
porque lo que usted bien dice es cierto, puede ser que ellos perfectamente se desplacen a otras zonas, y yo creo que mientras logramos contener el asunto de la eventual transmisión o riesgo incrementado de transmisión comunitaria, es muy importante que traten ellos de no justamente extenderse, porque sin saberlo, sin estar con síntomas, pueden perfectamente originar focos de transmisión en otros lugares. Y recordemos que aquí no estamos hablando que jamás, que es que toda la población de esos lugares en alerta naranja ya tiene un estatus de presintomático, pero obviamente la probabilidad en esos lugares está aumentada en estos momentos de tener un estatus presintomático, que es cuando antes de que empiecen los síntomas y que ya puede transmitir el virus. Recordemos que eso 48 horas antes, dos días antes, ya el virus se transmite de forma importante. Los parámetros para definir qué nivel de control se podría decir, pues justamente van por el asunto de que no existe una transmisión amplificada, que no existe una curva exponencial. Yo creo que eso, pues en su momento ya lo vamos a todavía afinar con más detalle. Todavía estamos terminando junio, ¿verdad? Estamos hablando que todavía queda un mes para justamente definir esos parámetros, pero van muy de la mano con esto que ya han manejado incluso otros países en Europa, ¿verdad? Y con respecto al avance de la situación en Pava, ya se han efectuado 377 muestras, los resultados están pendientes. Yo diría que hasta que hagamos el amarre final con todo el operativo, justamente, pues ya hablaríamos de los resultados y de las conclusiones. Pero, ¿qué conclusión se espera? Bueno, pues justamente determinar si efectivamente en Pavas existe una transmisión amplificada o ha sido una transmisión reducida, que si bien ha afectado eventualmente la toma de las aguas residuales, recordemos que no es el agua potable, es el agua residual donde van los lodos sanitarios, si eso verdaderamente significaba que había una transmisión mucho mayor. Entonces, en realidad lo que estamos acá haciendo es para ayudar eventualmente en todas las medidas de contención y pues eventualmente también tomar la decisión de que si Pavas ya tiene una situación diferente y que eventualmente pues podríamos considerar en algunos sectores hacer un levantamiento, pero eso solamente, como le digo, las conclusiones podríamos obtenerlas hasta el final de todo el operativo, que dijimos lo que se busca es completar 1,000 muestras en total, ya llevamos 377. El siguiente colega en realizar sus consultas es Oscar Ulloa de Noticias Repretel. Por favor, Oscar, acercarse al micrófono e indicarnos a qué jerarca va dirigida su consulta. Hola, buenas tardes al ministro Salas y a la ministra Garrido y a todos. Para don Daniel, quisiera preguntarle qué impide hacer generalizado la obligatoriedad del uso de mascarillas. Evidentemente usted habla que es una medida necesaria por aumento de casos, pero la gente de esos centros densamente poblados, que usualmente son centros dormitorio, van a trabajar a otros lugares, se movilizan y demás, eso implica un riesgo para los demás. Quisiera saber qué tiene que pasar o qué impide hacerlo ahorita generalizado el uso obligatorio de mascarillas. Para la ministra Garrido, el presidente Alvarado, cuando se rechazó el presupuesto extraordinario, el último, con recursos para el bono proteger, dijo que no tenían plan B. Quisiera saber si ya lo tienen, si hay posibilidad de conseguir más dinero, de qué fuentes para dar bonos proteger, y si hay posibilidad de ampliar la ayuda por más de 3 meses, porque ya las empresas están pidiendo una ampliación de suspensión de contratos, amplían la reducción de jornadas, y a la gente se le podría obviamente, se le acaba la ayuda, qué decirle a esa población y a esos sectores más afectados. Y sobre el IVA a turismo, construcción y canasta básica entran en vigencia en julio, la otra semana. La Asamblea aún no toma una decisión si votar eso la próxima semana o qué. Quisiera un mensaje del gobierno a esos sectores. Y también la ley de alivio fiscal, que era una moratoria a renta, IVA, selectivo consumo y aduanas, también ya vence esa moratoria de 3 meses. ¿Qué pueden hacer los contribuyentes que siguen también afectados económicamente y que tendrían que ya hacer esos pagos a Hacienda, si usted la van a ampliar o qué? Muchas gracias. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, muchas gracias por las preguntas o la pregunta. Con respecto, yo también quería decir que el asunto de la fase 3 empieza a regir a partir de mañana, justamente ya mañana las playas que no estén en zona de alerta naranja podrán incrementar, más bien van a habilitarse también fines de semana con también una hora, una franja horaria un poquito mayor, que es hasta las 9:30. Igual tiendas y cines o iglesias en los lugares que no tengamos alerta naranja o bien que no exista esta situación de una
patrón de frecuencia mucho mayor por parte de los cantones o distritos que tienen esta alerta naranja. Con respecto a la generalización en el uso de mascarillas, también nos hemos referido a ese tema pues, en varias ocasiones. Recordemos que acá estamos hablando de la dinámica de la interrelación o eventual relación con el uso de una mascarilla. Ya dijimos que para los transeúntes, los peatones, los que van en la calle, a menos de que sea ahorita por el polvo del Sahara, en realidad no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de poder infectarse porque va en la calle y que de repente llegó, ¿verdad?, una partícula viral y se metió. Eso no tiene ningún sentido, así no se transmite el SARS-CoV-2. Igualmente hemos dicho que el riesgo principal y por el cual confiere una protección a la mascarilla es cuando hay una situación de compartir en un lugar, en un mismo recinto, especialmente en lugares que no son, en lugares que no son al aire libre y que ya son más de 15, ¿verdad? 13 minutos, 15 minutos. Por eso es que usted se topa con alguien de repente en un supermercado y a pesar de que puede ser recomendado el uso en un supermercado, pero usted se topa con alguien en un supermercado y también por eso es que hemos llamado, a que no es que usted se ponga ahí a hablar con esa persona, porque entonces además de que está rompiendo la burbuja social, está también incrementando obviamente el riesgo de transmisión. Entonces, por eso es que los lugares en donde se ha definido la obligatoriedad son lugares en donde usted permanece cerca de otra persona y por un tiempo más prolongado. Entonces, ahí es donde el riesgo se materializa y por eso justamente es que no se ha extendido sobre el uso. Además de que también, si usted, estamos hablando que son ciertos lugares específicos en donde existe un riesgo incrementado, si usted lo pone de manera generalizada, existe un riesgo mayor de que la frecuencia de intercambio lleve a un riesgo de no cumplir con todas las medidas de su uso. Entonces también son diferentes criterios que se toman para no hacerlo extensivo para todos los establecimientos. Insisto, usted en otros lugares generalmente no tiene una interacción que pasa más de los 15 minutos, es algo muy raro de saludar, no es porque usted saluda a alguien y le habló, ya por eso se va a infectar. En realidad estamos hablando de un espacio generalmente cerrado que usted comparte, está a la par de una persona por un tiempo más prolongado. Escuchamos a la ministra de Planificación. Buenas tardes, Oscar. En relación con sus consultas, lo siguiente. En relación con el tema del bono proteger, efectivamente en los primeros días de julio se va a remitir a la Asamblea Legislativa, tal y como anunciara el presidente de la República, un presupuesto nuevo. Es un presupuesto fiscalmente responsable, es un presupuesto en el cual se va a hacer un recorte sustantivo del gasto para poder, y en el cual también se van a contemplar los recursos que teníamos previstos para entregar a la Caja Costarricense de Seguro Social y también recursos para las personas que requieren, les lleguen los pagos adicionales de proteger. En este presupuesto estaríamos honrando estos compromisos que tenemos y habría, según se ha venido trabajando entre el Consejo Económico y el Consejo Social, una nueva modalidad de proteger que será anunciada próximamente, en la cual estaremos entrando con un análisis más profundo que complemente las medidas sanitarias y también la progresión de la reapertura económica, cuáles son esos sectores que definitivamente requieren seguir teniendo apoyo gubernamental y ahí encontrando una nueva fuente. En días pasados hemos anunciado en los medios de comunicación una nueva modalidad, por ejemplo, en esta lógica que le cuento, que es el proteger pyme turística, y en eso hay un trabajo articulado interinstitucional en el que confluyen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien lidera, el Instituto Costarricense de Turismo, Banca para el Desarrollo y también acompaña el Ministerio de Planificación. Lo que se trata es de una lógica granular en la cual se pueda seguir apoyando, pero desde una óptica mucho más específica y también desde una óptica que sea fiscalmente responsable. En el tema de que usted nos mencionaba acerca de los proyectos que se han sometido a la Asamblea Legislativa, efectivamente el Gobierno de la República y particularmente mi colega Ministro de Hacienda remitió a la Asamblea Legislativa un texto en el cual se pretendía posponer la entrada en vigencia del IVA y también compensándolo con una fuente de financiamiento no deficitaria que era gravar, darle el salario escolar, darle el mismo tratamiento que tiene cualquier otro componente del salario de una persona
una servidora pública que también está gravado con renta. No obstante, a la fecha no ha caminado, no ha progresado en el Congreso, y se vislumbra que al ser 26 de junio y la entrada en vigencia ser el 1 de julio, quizás no vaya a tener que surtir el efecto que se preveía en la ley. Estamos comprometidos igualmente con lo que es el proceso de consolidación fiscal, de tener una estrategia desde el gobierno que también avance en esta lógica y seguir encontrando formas innovadoras de proteger el empleo, el tejido productivo, no añadir estrés adicional a las finanzas públicas, pero también de resguardar el bolsillo de las personas. Muchas gracias a la ministra de Planificación. Perdón. Oscar, ya usted cumplió con las consultas que hizo. Muchas gracias, Oscar, ya usted cumplió con... Muchas gracias a la ministra de Planificación. El siguiente colega en realizar sus consultas es Sebastián Rodríguez, de Amelia Rueda.com. Por favor, Sebastián, acercarse al micrófono e indicarnos a quién va dirigida su consulta. Buenas tardes, mi pregunta es para el doctor Salas. Nos gustaría conocer un poquito sobre el tema de las aguas residuales. Sabemos que fue un componente importante para definir la situación de riesgo en Pavas, pero nos gustaría saber si hay otras zonas en las que se esté haciendo el mismo. La municipalidad de Escazú pidió reforzar la vigilancia en ese cantón por estar cerca de Alajuelita y Paz. Entonces queríamos saber si hay otros cantones que hayan pedido este mismo tipo de medidas y si valdría la pena ampliar, por ejemplo, los testeos que se están realizando en Paz a otras zonas aledañas. Muchas gracias. Escuchamos al ministro de Salud. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Con respecto a las aguas residuales, es una metodología que se ha estado trabajando en una triada de colaboración entre lo que ha sido el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Y en realidad ahí se han tratado de seleccionar también sitios que se consideran más importantes por sus características, parecido a lo que hacemos en las intervenciones con las zonas de riesgo, ¿verdad? Que recordemos que teníamos en un principio 33 y ya hemos avanzado a 90 y tantas zonas en donde hacemos testeos de forma frecuente para ver qué está pasando en esos lugares. Y pues son resultados, o más bien son muestras que se están haciendo prácticamente todas las semanas en diferentes puntos. Ahí se va rotando, pero tenemos algunos que generalmente son permanentes. Pero sí, de acuerdo al interés particular epidemiológico, de acuerdo a cómo va avanzando la pandemia, también se van seleccionando puntos diferentes para ese muestreo. No tengo aquí todos los puntos, pero con mucho gusto se lo puedo hacer llegar. Pero sí, muchos son acá en Agam, pero también hay en zonas diferentes. Recordemos que eso se puede hacer siempre y cuando exista un asunto de no que no haya tanques sépticos, ¿verdad? Porque hay tanques sépticos, obviamente, pues eso se concentra en la misma casa y no se puede hacer esa toma. Entonces, tiene que haber un asunto de alcantarillado. Luego, con respecto a los países y fronteras, como ya también lo hemos indicado, yo creo que es muy prematuro en este momento decir, o sea, falta todavía un mes. O sea, adelantarme a decir que un mes la situación del país X va a ser la misma o va a estar incrementada o disminuida, en realidad es muy precoz, muy adelantado. Entonces yo ahí tomaría justamente esa previsión, ese análisis que nos llevaría a poco tiempo antes de la apertura poder decir cuáles son los que se van a permitir y cuáles no. Y en eso pues yo creo que las aerolíneas también tienen mucha claridad de que es parte de los ingredientes que entran en esta dinámica de permitir los ingresos. Y con respecto a la ampliación de la toma agresiva de muestras es parte de lo que hemos hecho en otros momentos en otras zonas. En realidad nosotros lo hacemos sobre todo cuando tenemos algunos indicios de una situación un poco más crítica. Recordemos que en Pavas teníamos dos asuntos importantes, que era justamente la detección del virus en las aguas residuales que se tomaron del alcantarillado, y también con respecto a que habíamos tenido 6 hallazgos en las últimas 2 semanas de personas que fueron muestreadas sin un nexo y que fueron dadas positivas. Entonces, por eso es que se decidió hacer esa intervención y pues claro que estamos en todo momento haciendo el análisis de ver en qué lugar amerita hacer este tipo de vigilancia amplificada, un operativo de detección viral de estas magnitudes o parecidas. Muchas gracias al ministro de Salud. El siguiente colega en realizar sus consultas es Pablo Campos, de Multimedios. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes para los dos. Mis primeras dos consultas para el doctor Daniel Salas.
Doctor, en Panamá, el primero y el 13 de junio aplicaron la reapertura de económica, lo que provocó que, por ejemplo, ayer ya tengan 1.007 casos en un solo día. ¿Qué tiene que ocurrir en nuestro país para que estas medidas que van a aplicar a partir de mañana se cambien en cuestión de 2-3 días si empiezan a aumentar los casos? La segunda pregunta está relacionada a que a partir de la próxima semana inicia el pico alto de virus respiratorios de influenza en Costa Rica. Si hay algún manejo o algún contacto entre esos dos virus. Y quiero aprovechar la tercera pregunta para que la doctora, o más bien la ministra Garrido, nos responda a la pregunta que le hizo mi compañero de Noticias Repretel, Óscar Ulloa, sobre los impuestos. Muy bien, gracias por las preguntas. Con respecto al ejemplo que usted ponía en Panamá y la reapertura de qué debe ocurrir para aumentar las medidas, recordemos que en todo caso Costa Rica ha tenido la situación que ha tenido en un escenario donde no ha habido un cierre completo, más bien aquí se han mantenido muchas de las actividades funcionando, incluso fuimos de los que más tempranamente activamos muchas de las actividades económicas. Recordemos que este paso implica dar justamente una apertura a algunas actividades más, pero ya han venido funcionando muchas de las actividades y sabemos incluso, y eso es importante indicarlo, que no hemos tenido una difusión del virus relacionado directamente con apertura económica. Obviamente, pues puede haber alguna relación, pero no ha sido una detección importante que hayamos tenido clusters en medio de las aperturas económicas. Claro que sí han habido casos en algunas empresas, por supuesto que sí, pero es parte, como indicábamos, de ese martillo y ese baile, que pues es parte de eso, de estar tomando esas decisiones en dónde vamos a poder abrir, dónde no. Obviamente, pues ya para llegar a un escenario donde tengamos que hacer un cierre completo, ¿verdad?, una cuarentena generalizada, pues tendría que ser un asunto que verdaderamente lo amerite, en donde tengamos una transmisión o un hallazgo de muchos focos en diferentes partes del país, en donde el riesgo se incrementa y también donde estamos, claro que viendo el impacto en los servicios de salud, que ya dijimos que en medio de estas oscilaciones, de estas curvas pandémicas, pues claro que van a haber en algún momento disminución en los casos generales y también en el impacto en las hospitalizaciones y en algunos momentos también va a haber aumento. Pero sabemos que esos aumentos pues no pueden llevar a ese asunto crítico y ahí es donde podemos eventualmente tomar unas medidas amplificadas. Y con respecto a que se espera el pico de influenza, me decía usted para la próxima semana, en realidad ese dato no, ni siquiera tenemos una circulación en este momento de amplificada de, perdón. La doctora Arguedas del Hospital Nacional de Niños me comentaba ayer que por lo menos julio era uno de los meses donde más empezaba el pico alto de casos de influenza en Costa Rica. Sí, bueno, sí, claro, la doctora Arguedas, tenemos un histórico importante en donde el virus de influenza ha empezado a circular a mediados de año. Sin embargo, teníamos ya 3 años consecutivos, 2015, 2016, 2017, incluso 2018, en donde el pico no fue a la mitad de año, fue más bien se trasladó para finales de octubre, noviembre, diciembre o noviembre, diciembre, enero. Eso lo tuvimos en esos años. Entonces, en realidad, pues hay que esperar a ver qué ocurre. Puede haber perfectamente la circulación de los dos virus. En realidad, decir que va a haber picos por los dos no creo que sea tan factible. Igual hay mucho todavía que aprender el comportamiento del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Pero que existan los dos pueden existir. Recordemos que la circulación de influenza nunca se acaba. En el país todo el año circula influenza, pero hay momentos en que agarra más fuerza y es cuando tenemos la estacionalidad, el pico, ¿verdad?, importante epidémico. Y que pues en este año ya hemos hecho una labor importantísima en la parte de vacunación. Hemos tenido una aceptación enorme, ¿verdad?, por parte de la población y eso pues como siempre ayuda. Y además de que estamos aplicando medidas que también previenen la influenza. Recordemos que también aquí hay un factor muy importante que es tratar y que es muy factible de hacer. Yo sé que requiere mucho convencimiento, que es el dejar de fumar. Y recordemos que incluso el fumar en frente de niños pequeños o con niños pequeños los pone también en riesgo de enfermarse por influenza y otros virus respiratorios, además de que per se para el fumador ya es un riesgo incrementado. Entonces yo también invito a los fumadores siempre a que traten de, no me digan que traten, que se decidan, que se amarren bien fuerte y que hagan el abandono de ese hábito, que también es un factor de riesgo muy importante para enfermar por influenza y por SARS-CoV-2. Entonces también es parte de los factores, pero en realidad predecir exactamente que ya empieza a aumentar la circulación a partir de la próxima semana, yo diría que tenemos que ver qué va a pasar, pero tenemos que estar prevenidos. Todas las medidas que hemos estado tomando, claro que van a ayudar a evitar ese pico.
Muchas gracias al ministro de Salud. Muchas gracias a Pablo. El siguiente colega en realizar sus consultas es... La pregunta de la doctora... Pablo, ministra. Ya usted hizo dos consultas y una repregunta. Eso cumple con su cantidad de posibilidades para preguntar. Escuchamos al siguiente colega, que es Tomás Gómez, de El Observador. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Perdón. Gracias, Tomás. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Le pregunto primero a don Daniel, si bien hay un aumento de personas hospitalizadas, la tasa de hospitalización, de mortalidad y letalidad sigue siendo muy baja en el país, en comparación sobre todo con otras naciones. ¿Qué explicación, al menos preliminar, le dan ustedes a esta situación? Y quería su opinión sobre el caso de que Nicaragua asumió esta semana el COMISCA, tomando en cuenta los críticos que ustedes han sido con el manejo que el régimen sandinista le dio a la pandemia. Y doña Pilar, quería preguntarle, en el tema de conseguir recursos, el plan Pagar ha sido una apuesta muy grande de ustedes, pero sigue sumando críticas. ¿Ustedes están dispuestos a hacer alguna corrección, sacar alguna institución o meter a otra para que el plan por fin avance en la Asamblea Legislativa? Gracias. Escuchamos al ministro de Salud. Sí, con respecto al tema de la hospitalización, que sigue siendo baja, recordemos, bueno, también aquí hay un asunto de que hemos tratado y se sigue haciendo todo el esfuerzo para lograr hacer la menor exposición posible a la población con respecto a identificar los contactos cercanos de las personas que se van detectando como casos positivos por COVID-19 y hacer el confinamiento previo. Eso ayuda mucho también a que haya una mayor difusión. También, pues, en realidad hemos visto que el promedio de edad ha venido a disminuir de los afectados al inicio a los afectados actualmente, y pues recordemos también que la edad sigue siendo un factor de riesgo de los más importantes para enfermar gravemente por COVID-19, y en realidad pues también pueden estar influyendo otros factores que en algún momento, cuando ya tengamos pues una data mayor y podemos hacer incluso todos esos análisis estadísticos, saber si hubo algún otro tipo de influencia. Pero yo diría que en este momento la apuesta que ha hecho el sistema de salud de hacer esas contenciones, más el comportamiento positivo de una gran parte de la población con respecto a asumir las medidas sanitarias, ha ayudado muchísimo, además de, como indicaba, que ha cambiado también el perfil de la población afectada. Y eso pues tiene mucho que ver con eso, con los perfiles de las poblaciones que más se van afectando. Si tenemos una población más afectada en casos generales, pero es una población que tiene menos factores de riesgo, pues obviamente la tasa de hospitalización puede ir cambiando. Y con respecto al tema de COMISCA y que Nicaragua toma la presidencia pro tempore, pues yo diría que siempre es un país que hemos creído y seguimos creyendo firmemente en el multilateralismo, en las relaciones entre los países mediadas a través de organismos que nos permiten organizarnos de una forma más apropiada. Y en todo momento, en realidad, a pesar de que obviamente han habido momentos tensos en medio de la pandemia, no solamente en Costa Rica, en todo el mundo, ¿verdad? Pero creemos justamente en esa capacidad de diálogo, y que recordemos que esos organismos también se rigen con todo un sistema, ¿verdad?, de decisión democrática, en donde hay votos, donde se toman decisiones procurando que sean basadas en evidencia y todo lo que ya conocemos. Así que yo confío en que más bien Nicaragua haga un uso responsable de esa presidencia pro tempore, y nosotros pues seguiremos funcionando como siempre lo hemos hecho. En otros momentos ha sido Honduras, en otros momentos hemos sido nosotros, y así es justamente esa capacidad o esa facultad de alternar las presidencias como ocurre en ese tipo de organismos. Escuchamos a la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido. Gracias. En relación al esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno para financiarse, justamente dentro del plan de financiamiento que hemos venido definiendo, tiene que ver con no presionar más las necesidades, las tensas o las complejas situación fiscal en la que hemos venido estando. Por eso, el gobierno ha optado por buscar fuentes de financiamiento no deficitarias. Una de esas fuentes es justamente el proyecto de Pagar, y aquí lo que hemos visualizado es cómo los superávit libres destinarlos para el funcionamiento sobre todo para el funcionamiento del Estado, para poder hacer frente a las necesidades sanitarias, las necesidades de salud, o para apoyar, como se mencionaba anteriormente, a las personas con transferencias por concepto de bono proteger.
el llamado que hacemos es de la necesidad, reiterar la necesidad de aprobarlo. Se ha estado trabajando en el marco de la comisión, haciendo ajustes en relación con este texto. Sabemos, por ejemplo, del ICT, que originalmente estaba incorporado, pero por los ingresos caídos que ha venido persiguiendo, requería esta fuente de financiamiento para su operación normal y por ende esos recursos no van a estar incorporados en el texto final. La Junta de Protección Social tiene una situación similar y por otro lado, esos serían en este momento los que hemos vislumbrado como necesarios. Fonatel, perdón, muchas gracias. ¿Sí lo mantienen? En Fonatel hay una discusión, un grupo de trabajo en el cual estamos los personeros de Fonatel, Sutel, trabajando con la ministra rectora, también con Hacienda, Mideplan, para poder llegar a entendimientos en relación con resguardar la política pública, pero sí hacer un óptimo uso de algunos de esos recursos que se requieren, porque esta es una situación extraordinaria en la cual necesitamos hacer acopio de los mismos. Muchas gracias a la ministra de Planificación. Tenemos dos consultas de medios regionales, ambas para el ministro de Salud. El medio Alan Jara, de la zona norte, consulta: tras el aumento considerable de casos, y como ustedes han indicado, es casi imposible evitar la fase 4. ¿A cuántos casos positivos le han perdido el rastro epidemiológico hasta hoy? ¿Está Costa Rica en transmisión comunitaria, ya sea regionalizada o generalizada? Si es así, ¿en qué lugares? Ok, con respecto a ese punto, es parte de las investigaciones que se siguen llevando a cabo. Habíamos mantenido un porcentaje de personas que no se les identificaba el nexo, que rondaba aproximadamente el 10%. Ha subido un poco, no sustancialmente, pero sí ha subido un poco en los últimos días. El porcentaje total está justamente por determinarse, pero obviamente, pues entrar en la fase 4 tendríamos que tener transmisión ya de forma amplificada y es parte de los, como indicaba, los análisis que hacen todos los días con información de las diferentes vigilancias que se están haciendo, las diferentes formas de captación de los casos, además de los patrones o los indicadores de el índice de positividad, que quiere decir si yo hago hoy 100 muestras, cuántos me están saliendo positivos en esa localidad y todo lo que ha sido la orden sanitaria que se detecta, por ejemplo, que se pone previamente a que se detecten los casos, eso también siguen siendo informaciones sumamente importantes y que se toman en cuenta para justamente decir que estamos avanzando hacia la fase 4 o si ya la tenemos incluso instaurada en algunos lugares. Y yo también he indicado que incluso la transmisión comunitaria, no es lo mismo hablar de una transmisión comunitaria en donde todavía sigue estando focalizada, en donde todavía no hay una transmisión justamente amplificada o generalizada, que sería otro escenario también de transmisión comunitaria. Entonces, en realidad, pues estamos haciendo ese análisis y si en algún momento pues tenemos que indicar que en cierto lugar hay transmisión comunitaria, pues obviamente lo haremos de forma categórica. Yo también quería hacer una aclaratoria con respecto al uso obligatorio que habíamos hablado en restaurantes de las mascarillas. Esta medida no se está contemplando como obligatoria justamente porque se hizo una valoración del riesgo de estarse quitando y poniendo las mascarillas en los restaurantes y que eso justamente complica mucho. Así que por favor, en los restaurantes siempre que se mantenga estrictamente la distancia entre las burbujas sociales del 1.8 y todas las medidas de lavado de manos previa y estar en medio también de las sesiones de comida, lavándose las manos todo lo que se pueda, y pero eso sí, obviamente para el personal sí es obligatorio, como todo centro que atiende al público, ¿verdad? Todo el personal que atiende al público debe usar las mascarillas, y que ya dijimos que para los meseros, para los que toman las órdenes, sí tiene que ser que cubra directamente nariz y boca de una forma más apegada, más estricta, que sería justamente el cubrebocas, no la careta. Y el periódico El Desamparadeño consulta: en Desamparados las ferias del agricultor se mantienen suspendidas, aunque hayan sectores que pasan a condición de alerta amarilla. Todos los que tengan alerta naranja no se puede realizar la feria del agricultor, en los demás sí se puede. Oscar, ya finalizamos el periodo de consultas, muchas gracias. A la población le queremos recordar que si tienen dudas o quieren refrescar las medidas que se anunciaron en esta conferencia de prensa, pueden hacerlo a través de las redes sociales de los medios oficiales, el Ministerio de Salud, Casa Presidencial y la Comisión Nacional de Emergencias, tanto en sus perfiles de redes sociales como en las páginas web.
Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Planificación, Pilar Garrido. A ustedes por sintonizarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45. Muy buenas tardes.